Hello, strangers, me extrañaron. El día de hoy les traigo un caso que no termina en tragedia, como la mayoría de los casos de los que estoy acostumbrada a narrarles. Les estoy hablando del secuestro de Jacy Dugard. Y debido a que es un tema diferente, no es un caso misterioso, no es una desaparición, decidí crear una lista de reproducción nueva que se llama Secuestros para incluir este tipo de casos. Si quieren saber de qué trata este caso, quédense viendo el video. Jacy Lee Dugard nació el 3 de mayo de 1980. Creció en la tranquila localidad de South Lake Tahoe, en California, Estados Unidos. Su padre biológico nunca se enteró que ella había nacido y la pequeña tuvo una niñez normal junto a su madre Terry Proven, su nueva pareja Carl Proven y su pequeña hermana Shaina. Jacy era un poco tímida y de pocos amigos en el colegio, una chica nerviosa. Nada raro para los 11 años que tenía cuando su vida cambió drásticamente. El 10 de junio de 1991 había salido de su casa con rumbo a la escuela con su traje rosado favorito puesto. La pequeña Jacy estaba pasando por días particularmente complicados para una niña de su edad. Estaba muy nerviosa por un próximo viaje de la escuela, pues no quería que su timidez le pasara la cuenta ni quedara en ridículo. Pero antes de llegar a la parada del autobús escolar, un auto se detuvo a su lado. Un hombre se acercó y se la llevó. Ella pensó que el hombre que manejaba el vehículo pediría direcciones, pero cuando bajó la ventanilla la dejó inconsciente con una pistola paralizante y la secuestró. El hombre era Philip Greg Garrido, un pedófilo y abusador con sentencias previas. Nancy, su esposa, mantuvo a la pequeña tranquila en el auto mientras entraba y salía del estado de inconsciencia. Fueron aproximadamente 3 horas de viaje desde su casa a la casa de los Garrido en Antioch. La única vez que la niña habló durante el trayecto fue para suplicar ser liberada y decir que sus padres no tenían dinero para pagar un rescate. Su padrastro, Carl Proven, vio cómo ocurrió todo e intentó alcanzar a los secuestradores en su bicicleta, pero perdió el rastro. Cuando los Garrido llegaron a su casa, Philip puso una manta sobre la cabeza de la niña impidiendo que viera y la arrastró hasta una pequeña bodega en el patio de atrás junto a otras construcciones donde guardaba materiales y herramientas. La desnudó, le quitó todas sus cosas, salvo un pequeño anillo en forma de mariposa que logró esconder de ellos. Luego, la forzó a tomar una ducha con él y abusó de ella. Cuando terminó de violarla, la dejó desnuda en la bodega y cerró con candado. Amenazó a Jacy diciendo que tenía furiosos Dobermans entrenados para atacarla si trataba de escapar. Philip la visitaba, le llevaba comida y le contaba historias y cuentos fantásticos, pero principalmente entraba para violarla. Durante una semana permaneció esposada. Cerca de un mes y medio más tarde la llevaron a una habitación más grande, donde el violador la esposó a una cama. El hombre solía decirle a la niña que los ángeles endemoniados le habían permitido tomarla y que sería ella quien curaría sus problemas sexuales, porque la sociedad lo había ignorado. Garrido solía drogarse con metanfetaminas y llevar a cabo rutinas a las que llamaba corridas, en las que vestía a la pequeña Jacy y ambos debían hacer recortes de revistas pornográficas. Todo terminaba generalmente en disculpas y llantos. 7 meses después de su secuestro, la pequeña conoció a Nancy Garrido, que le llevó un peluche y leche con chocolate. Le ofreció disculpas entre lágrimas, igual que su marido, aunque solía ser cruel y culpar a la niña de las acciones de Philip. Jacy fue renombrada por sus captores como Alisa. Las violaciones terminaron en 2 embarazos. A los 14 años, la niña dio a luz a su primera hija y 3 años más tarde a su segunda bebé. Fueron más de 18 años de cautiverio bajo las mentiras y amenazas de los Garrido que la aislaron del resto del mundo. Su escape era un diario en el que describió su profunda tristeza y depresión, su miedo, soledad y el constante sentimiento de no tener quien la amara. Cualquier interacción humana, incluso con sus secuestradores, era un momento de breve alegría. No sabía cómo escapar, cómo salir, cómo volver a casa y temía que su familia no la quisiera más. Pensaba que nunca la habían buscado realmente. En ese momento, Terry Proven seguía vendiendo cosas para pagar a investigadores privados y distribuir 1 millón de volantes a través de los Estados Unidos con un retrato realizado por un dibujante profesional de cómo se vería Dugard como adolescente. Simplemente nada dio resultado. Su familia no pudo dar con ella y las violaciones, abusos y maltratos persistieron durante casi 2 décadas.
Fue en 2009 cuando un error de los Garrido permitió a Jaycee y sus dos hijas ver la luz, y la joven con 29 años por fin pudo volver al hogar del que nunca debió salir. El 14 de agosto de ese año, Philip, ya acostumbrado a estas alturas a salir con Jaycee y sus hijas a la calle, cometió un gran error. Fue a dejar un documento a la Universidad de Berkeley con las niñas y solicitó permiso para hacer un evento de adoración a Dios. La mujer que lo recibió lo notó extraño y le pidió regresar al día siguiente pidiendo una cita. Él lo hizo. La mujer, Lisa Campbell, era la encargada de los eventos especiales en la universidad y pidió ayuda a la policía, pues vio que las niñas pequeñas tenían un comportamiento bastante anormal y sumiso. Al revisar los antecedentes de Garrido, dieron con su condena por abuso sexual de menores y así con la verdad. Cuando llegó a la universidad para su cita, el oficial a cargo de la investigación confirmó las sospechas. Sin embargo, los agentes encargados de su libertad condicional no lograron llegar al fondo de la verdad aquel día, aunque lo citaron a un interrogatorio al día siguiente. Fue ahí cuando obligó a Jaycee, que fue presentada por su identidad de Alisa, que los investigadores finalmente supieron qué pasaba. Alisa intentó ayudar a su captor e inventó un lindo cuento, pero sus nervios la traicionaron y su mentira salió a flote. Garrido pronto admitió la verdad y fue arrestado junto a su esposa. Philip Garrido fue arrestado, juzgado y condenado a 431 años de prisión por los cargos de violación de menores, violación, secuestro y falsa privación de la libertad. Su mujer Nancy cumple los 36 años de su castigo. Varios años han pasado ya desde su liberación y Jaycee ya tiene 36 años. Regresó con su madre y se preocupa principalmente de la crianza de sus hijas Starlet y Angel, a las que intentan ocultar el pasado. El silencio y las contradicciones se acumulan en el caso de la niña de California. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Por qué nadie vio ni oyó nunca nada? Ni un lamento, ni un grito, nada. A pesar de que una niña de 14 años paría junto a las frágiles alambradas de sus casas. Silencio absoluto. Jamás nadie percibió una discusión, un alboroto, un llanto, ni por supuesto una risa en el número 1554 de la avenida Walnut en Antioch, a menos de una hora en coche al este de San Francisco, California. Lavado de cerebro, síndrome de Estocolmo, negación absoluta de la personalidad y necesidad animal máxima de supervivencia en un medio hostil en el que la propia vida estaba amenazada, son algunas de las explicaciones que los expertos manejan para intentar comprender por qué Nancy Garrido cayó ante los abusos y por qué Jaycee nunca intentó huir a pesar de tener acceso a medios como el teléfono, internet y correo electrónico. La esposa de Garrido se ha declarado inocente de los 29 cargos que se le imputan, los mismos que a su marido, entre ellos secuestro y violación, y a través de su abogado se ha definido como una víctima del hombre que la psiquiatría define como un psicópata. Y eso es todo por el video de hoy, Strangers. Espero como siempre que la narración les haya gustado. Si fue así, no se les olvide regalarme un like y compartir este video para que más gente se pueda unir a la familia Stranger. Como siempre, quiero invitar a aquellos que todavía no se han suscrito que se suscriban picándole al botón rojo que dice suscribir. Y ahora sí me despido deseándoles una hermosa tarde. Recuerden que nos vemos muy pronto aquí en otro video. Adiós.